Buen día. Hola, Rosana. Buen día. ¿Cómo va? Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola Laurita. Buen día a todos y a todas. Hola Ceci y hola NASA. Hola Patri, buen día. Buen día este jueves lluvioso. Hola Lidia, buen día. Les cuento. Probé de cambiar la cámara del celular. Así me pueden ver bien. Si mis cálculos no fallan, no me van a ver más en espejo, me van a ver bien. Lo que tiene es que yo estoy hablando a la pantalla del celular y no puedo ver los comentarios y las cosas que escriben. Me puse la transmisión en la compu para ver que se esté viendo todo bien, pero estas cosas del internet hace que lo que yo veo en la compu está atrasado, no es en tiempo real. Estoy viéndome en la computadora lo que hice hace unos segundos atrás. Así que si me escriben o algo y tardo, es porque yo voy a ir leyendo de la compu, pero tiene una diferencia de tiempo, ¿sí? Vamos a esperar 3 minutos más, son 11 y 4, y 7 arrancamos, ¿sí? Ténganse a mano una hoja, una lapicera y un papel. Vayan buscando. Buen día, profe Martín, Paula querida, compañeros entrañables, buen día. Thank you.
chequeando de que esté todo bien y que no se me corte, porque al tener el celular al revés, esperemos que no, pero si llega a pasar algo con la conexión, capaz que sigo acá hablando solo y no me doy cuenta. Entonces al tener la transmisión acá en la computadora, puedo ir viendo, pero con esa diferencia de tiempo. Hola Ro, buen día. Gracias Lau por avisar que sale perfecto. Gracias Pau. Bueno, son y 5, nos quedan 2 minutitos. Les voy diciendo, por las dudas, esperemos que no, pero si se llega a cortar, volver o a haber algún problema con la conexión a internet o wifi o de lo que sea, volvemos a entrar y en el peor de los casos, que esperemos que no ocurra, no se pueda volver a conectar, vamos a avisar en el Facebook. ¿Sí? Así que esténse atentos al Facebook de Supervisión de Materias Especiales. Posibilidades, ¿sí? Bueno, vamos a acá.
Bien. Arrancamos frotando las manos. Damos calorcito. Despertamos la cara. Ablandamos la cara de dormido, la cara de lluvia. Los pómulos, sienes, entrecejo, frente, cuello, garganta. Vamos reconociendo todo nuestro cuerpo, ¿sí? Hombros, brazos, manos, no me olvido las manos, pasamos al otro brazo. Estamos despertando, diciendo buen día cuerpo, acá estoy, pecho, abdomen, los huesitos de la cadera, cada uno lo que pueda de su pierna, hasta donde llegue, la otra, toda la pierna, suelto adelante, suelto, 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 suelto al costado. Suelto adelante, si tienen ganas de bostezar, aprovechen a abrir la boca, bostezar y oxigenar bien. Abro brazos grandes, cruzo y bajo la cabeza. Abro brazos grandes, cruzo y bajo la cabeza. Repetimos dos veces más. Abro, bostezo sobre la boca. Para volver.
para ayudar. Ese bombo que se prepare para las 7 de abril. Adentro. Ayudar a la articulación de la cadera. Bien, vamos a hacer media punta, taco, media punta, taco, media punta. Taco, media punta, junté. Media punta, taco, media punta. Taco, media punta. Taco, media punta, repito. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al costado. Mira, media punta, taco, media punta, taco, media punta, taco, media punta, junté. El otro pie. Fíjate cuando hacemos el taco acá, de forma lateral, seguramente necesites flexionar la rodilla. Una vez más. Último. Empiezan a cansar un poquito las piernas. Bien. Suelto adelante, suelto adelante, suelta al costado, atrás. Siempre canto, todos los domingos, siempre bailo.
desearme callar un poco. Todo, tres, todo, cuatro, y ahora. Yo me iba a desaparecer, aunque el sueño cuatro, cinco, me lo voy a parar. Seis, todo, siete, todo, ocho, otra de ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra de ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro esquinas. Esto es un dato de color, ¿eh? No importa. Es como si yo dijese que en la primera y tercera esquina vamos a hacer una cosa y en la segunda y la cuarta esquina vamos a hacer otra. No importa la coreografía del escondido. Yo lo estoy usando como un soporte rítmico, musical y de estructura. ¿Sí? No importa la coreografía, es una ejercitación. Primeros cuatro compases. Vas a hacer, avanzás uno, dos y retrocedes. Tres, cuatro. Eso solo. Segunda frase musical de cuatro. Balanceás izquierda, derecha, delante y atrás. ¿Lo tenés? Entonces, primeros cuatro compases, avanzás dos, retrocedés dos. Segundos cuatro compases, balanceo, balanceo, un delante y un atrás. Terminé mis primeros dos series de cuatro. Tercera, dijimos que íbamos a hacer lo mismo que en la primera. O sea, avanzo dos y retrocedo dos. Cuarta, mismo que segunda. Balanceo, balanceo, delante y atrás. Por lo tanto, estamos haciendo 4, 8, 12, 16 compases bailados, en este caso de una ejercitación, donde los primeros 4 y terceros 4 son iguales. Avanzas 2 y retrocedes 2. Y los segundos y cuartos, segundo y cuatro cuartos, de cuatro compases, hacemos balanceo, balanceo, delante y atrás. Todo me quedaría así. 1, 2, retrocedo 3, lo marco medio rápido. Balanceo, balanceo, delante, repito lo mismo, avanzo 2, retrocedo 2, balanceo, balanceo, balanceo. Delante y atrás. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Yo los veo con un poco de delay, pero los veo. Seguimos. Viene una frase de 8 compases. ¿Qué vamos a practicar? Giro y contragiro. Solamente eso. Después viene otra frase de 8 compases. ¿Qué hacemos? Dos rombos con castañetas. Dos, tres. Una más, uno, dos, tres, cuatro. Recuerden, repaso para los que se están sumando ahora. Estoy tomando la estructura musical del escondido para hacer una ejercitación. Entonces, los primeros cuatro compases, de cuatro compases cada uno. Delante dos, atrás dos, balanceo dos, avanzo uno y retrocedo uno. Eso lo hacemos dos veces cada vez. Después viene una frase de 8 compases. Giro, contragiro. Después viene otra frase de 8 compases. Dos rombos. Después vienen nuevamente dos frases de 8 compases. Repetimos lo que ya sabemos. Giro de 4, contragiro de 4. Terminé los primeros 8 compases.
y dos rombos. ¿Ahí estamos? Yo te lo voy a ir soplando igual, ¿sí? Y ya está, ya termina. ¿Cómo termina? Cuatro compases avanzando en línea recta y cuatro compases retrocediendo y terminó. Entonces, lo que estamos haciendo, lo repito un montón de veces, es usar la estructura musical de un escondido, en este caso la versión Todos los Domingos de los Hermanos Ábalos, y sobre esta estructura hacer una ejercitación de pasos, posiciones y direcciones. Yo te lo voy a ir soplando, ¿sí? Pero necesito que estemos como cerebro despierto. Vamos, entonces, a hacer Todos los Domingos. Si tienen duda me dicen, ¿eh? Arrancamos avanzando dos. Y avanzo dos. Atrás. Todos los domingos, todos. Balancea dos. Delante, uno. Avanza dos. Atrás dos. Balancea dos. Uno y uno. Giro. De cuatro. Un rombo. Dos. Otro rombo. Giro y contragiro. Roles de esperanzas, roles de ilusión. Llegan mis andanzas todos los domingos. Dos rombos. Dos. Tres. Uno más. Avanzo en línea recta, cuatro. Mira Santiago. Dos. Tres. Vuelvo, cuatro. Termino. Segunda, lo mismo. Vamos, arrancamos avanzando dos. Atrás. Balancea dos. Avanza uno. Avanza dos. Atrás dos. Balancea. Uno y uno. Giro de cuatro. Escondido para todo el mundo. ¡Avanza! ¡Atrás!
Vuelta entera el giro. A ver, vuelta
balanceo, balanceo y un rombo. ¿Está claro? Varones, podría ser que hagamos 1, 2, papito pa 3, papito pa 4, papito pa 5, papito pa 6, papito pa 7, papito pa 8. 4 compases de básico y 4 compases de cruzado simple. ¿Vamos con eso más o menos? Segundo periodo, podemos los varones hacer al revés. Empezar cruzando, 2, 3, 4 y después el básico, ¿sí? Entonces vamos tratando de ejercitar diferentes combinaciones. ¿Vamos con música un gatito más? Un gatito más. Gato del violín. Gato del violín. Pañuelos por adentro, es decir, que nuestros brazos van a pasar cerca.
cerquita, ¿sí? Y vuelvo a mi lugar. Segunda travesía, los pañuelos van a ir por fuera. Avanzo y retrocedo. ¿Se entiende eso? Quizás acá me es un poco claro, porque no estoy con nadie, pero la idea es que yo tengo a mi compañero enfrente o a mi compañera y arranco haciendo las travesías con el pañuelo por dentro. Dos, tres, cuatro y regreso a mi lugar. Uno, dos, tres, cuatro, me toca ir por el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y regreso a mi lugar con cuatro pasos básicos retrocediendo. ¿Vieron que lo que hicimos hasta ahora fue hacer paso básico, avanzando? Con esto entonces hicimos las travesías, travesía avanzando y retrocediendo. ¿Seguido de eso? Hola Cris, tranqui, no pasa nada. Cuando puedas, la clase te queda grabada y la podés ver bien. Ah, un pulmotor, claro, sí, yo necesito un pulmotor. Bien, hicimos travesía avanzando, travesía retrocediendo. Travesía avanzando y retrocediendo. ¿Qué sigue? Giro y contragiro. Ya lo practicamos, ¿te acordás? Pero lo practicamos con castañetas. Ahora lo hacemos con pañuelo. Giro y contragiro. Aura. Se finí la cuestión. Se finí de la danza. Dejamos el pañuelo. Cuando digo dejamos de usarlo, o sea, no vamos a enarbolarlo más. Pero te lo puedes dejar en la mano para hacer castañetas y realizar el aura de la danza, que es media vuelta de cuatro compases, giro y coronación. ¿Por qué te digo que te lo dejes en la mano? Te lo puedes poner en el hombro, pero a veces, a mí me pasa que por el tipo de tela se me cae y lo puedo pisar. Entonces, para evitar accidentes, yo recomiendo que te lo dejes en la mano. Entonces, repaso. Travesía avanzando y retrocediendo. Lo estoy haciendo en cámara rápida, ¿eh? Travesía avanzando y retrocediendo. Giro de cuatro. Contra giro de cuatro compases. Aura. Media vuelta de cuatro. Giro y coronación. ¿Vamos con música? ¿Hacer bailecito? En este caso vamos a hacer el bailecito cuando nada te debía, a cargo de los hermanos Ábalos, Machingo, Adolfo, Roberto, Machaquito y Vitillo. Estos hermanos... Ah, les recomiendo que miren una película que está en YouTube que se llama Una historia de cinco hermanos. Obviamente, los hermanos Ábalos, y que la filmaron con Vitillo, que bueno, partió el año pasado. Pero está muy buena y está en YouTube, así que se las recomiendo. ¡Vamos! Un bailecito. Media vuelta.
haciendo. Pero lo que yo estaba haciendo era probar de no enarbolar todo el tiempo, ¿sí? Pensemos que el pañuelo es un elemento accesorio que lo usamos como un elemento expresivo. Y corre a cuenta de cada intérprete cómo es que quiere contar, expresar y decir a través de este pañuelo. Entonces, fíjense que pueden ir probando, cuando hacemos las travesías, que el pañuelo puede ir contando otras cosas, ¿sí? Para que no estén todo el tiempo enarbolando, ¿sí? Vamos una más. Una más. Planta, punta, flexiona.
planta, punta, flexiona. Planta, punta, flexiona. Planta, punta, flexiona. Y al tiempo musical me quedaba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me gustaría que podamos ir recordando eso o aprenderlo para que podamos hacer básicos 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, 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 pam. Y vamos armando combinaciones, ¿sí? Entonces, si podemos traer a la memoria esta punta y flexión, buenísimo. Mujeres, zarandeo, libre creación. Vamos a hacer entonces última danza de este homenaje a los hermanos Ábalos. Chaca y manta. Arrancamos con avance y retroceso. Muy adentro el corazón. Atrás. Palpita la vida. Giro. Siento como comenzó. Ay, ser mi prenda querida. Vuelta. Vuelvo. Zapateo y zarandeo. Cuando pase por su rancho muy cerca a la madrugada. Machadito con la loca de cantar una vida. ¡Vuelta! Tiene 6 compases la vuelta, ¿eh? Un poquito más rápido. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado. De pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado. ¡Media vuelta! Al día de hoy y traigo esta chacarera. Y manta de Loreto. Y que venga la segundita entonces. Segunda, vueltas de 6 compases. ¿Sí? De bombo. Una moda y en mi pago moda muy entretenida. Giro. Hacemos marchar las viejas en medio de las vueltas. De música, recordando la labor de estos 5 hermanos, nos
escuchar, nos inspire a movernos, nos inspire a recordar todos los domingos, nos inspire a recordar cada día, nos inspire a cantar, nos inspire a tocar en la mesa, que nos inspire. Así que, gracias por estar de ese lado. Es muy raro hablar a un celular, porque antes por lo menos me veía a mí, sentía que me estaba hablando a mí. Ahora le estoy hablando a una camarita, ¿sí? Así que los quiero mucho, las quiero mucho, gracias por estar. Y nos encontramos el viernes que viene. Recuerden que hay clases todos los días. Está la programación subida. Y compartan, difundan el Facebook, el canal de YouTube de Materias Especiales. Porque, como decía Fito Páez, y ya lo vamos a ver en la próxima clase, multiplicar es la tarea, ¿no? Entonces, multipliquemos, que hoy esta sea nuestra tarea, e inspirémonos. Muchas gracias, un abrazo enorme a todos.